Bueno, tengo una rampa para elevar un vehículo. Le vamos a buscar la solución que tiene esta rampa que no me, que me toca la parte de aquí delante, me toca el parachoque, ¿vale? Pues vamos a buscarle la solución para que no tenga ese problema, ¿vale? Bueno, una vez que ya hemos cortado, hemos puesto ya la rampa, ya hemos tomado la medida de cómo quedaría la rampa, pues, ¿vale? A ver, para poder poner los tornillos y asegurarlo, ¿vale? Aquí tengo una placa que ya la tengo aquí atornillada también. Aquí tengo los agujeros ya. Tengo aquí atornillada, ¿vale? Entonces esta placa iría aquí para asegurarnos, he cortado un trocito de hierro a la medida y le vamos a soldar aquí abajo porque la rampa tiene aquí arriba, pero faltaría ahí abajo este trocito de hierro para que asegure mejor. Entonces así, a la hora de mover hacia adelante, no dejaría mover la rampa. Y si algún día tendríamos que moverla hacia la izquierda o hacia la derecha, no la podíamos mover sin ningún problema, siempre y cuando tenemos la seguridad aquí adelante. Y acá en la otra, la misma, ¿vale? Entonces, el problema que tenía era que si subes al subir un coche deportivo, pues que tiene una altura de entre 15 o 18 centímetros desde el suelo hacia la parte de delante del coche, es muy bajito, a diferencia que esta rampa tiene aquí 30 centímetros de alto. O sea, aunque un coche de 20 centímetros, que es el parachoque, la parte de delante, para 30 sigue siendo alto la rampa. Entonces, he pasado a hacer lo siguiente, de cortarme, se puede conseguir también una madera que sea de la anchura de esta rampa, que son de 20 centímetros, para no estar dividiéndola pues en dos maneras como yo la he hecho, ¿vale? Yo he cogido dos tacos. Dos listones, ¿vale? Que son de 10 centímetros de gruesor por 60 de largo, ¿vale? De 10 centímetros de gruesor por 60 de largo. Le he cortado la parte de adelante, ¿vale? Que haga la caída tanto hacia adelante y hacia atrás para que a la hora de subir el coche, como son 10 centímetros de gruesor, pues a la hora de subir el coche, pues normalmente va a ser el que empuje la rampa hacia adelante. Y a la hora de bajar, pues haría que esto pues se elevase, ¿no? Entonces, pues de esta manera ya no se moverían la madera, ¿no? Entonces, pues le he puesto aquí unas placas, ¿vale? Esta placa que tiene estos tornillos y acá abajo tiene el perfil. Una vez atornillada aquí, lo que haría era encajarnos, porque esto tiene la ranura, nos encajaría de esta forma. Al encajarnos de esta forma, ya no deja ni subir ni bajar al taco, ¿vale? A la madera. Pues nada, señores, pues esto es todo, ¿vale? Esto es la forma de hacer de que nuestro vehículo pues no tengamos problema a la hora de subirlo y no estropeemos lo que es el parachoque. Porque si no añadimos este trozo de madera para hacer la rampa que sea más larga, pues tenemos problemas ahí al subirlo. Entonces, de esta manera, ya el coche subiría antes y cuando ya llegue aquí, pues ya tenemos entre 15 centímetros, 15, 20 centímetros ganados ya en la altura aquí. Entonces, pues ya a diferencia de 30, ya hemos ganado centímetros y ya no tendríamos problemas para que el coche toque el parachoque en la parte de adelante. Bueno, y en la forma que nos quedaría la rampa, pues sería así. ¿Vale? Bueno, pues señores, espero que les guste el vídeo. Y si vosotros tenéis problemas, pues de esta manera, pues espero que lo puedan solucionar también. Pues gracias y espero que les agrade el video.